y niñas del pre-kinder A y del pre-kinder B, ¿cómo están? Les saluda la tía María José. Y hoy, en Pensamiento Matemático, los quiero invitar a aprender los cuantificadores menos que, más que. Te quiero invitar a que prestes mucha atención al siguiente video. Cuantificadores más que, menos que. Los cuantificadores más que y menos que nos permiten comparar la cantidad de dos conjuntos. Y hoy nos va a ayudar una amiga que se llama Ana. Así que muy atentos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pelotas. Este conjunto tiene 6 pelotas. Veamos el otro. Tiene 1, 2, 3. Tiene 3 pelotas. Ahora muy atentos. La pregunta es, ¿dónde hay menos pelotas? ¿Ya lo saben? Vamos a ver si lo hace bien nuestra amiga Ana. ¡Vamos, Ana! ¡Muy bien! ¡Excelente! En el conjunto que tiene 3 pelotas hay menos. ¡Muy bien! ¿No? Tenemos una vela. Y en el otro conjunto, ¿qué tenemos? Veamos cuántas velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. En el primer conjunto tenemos una vela y en el segundo conjunto tenemos 8. Ahora, atentos, la pregunta dice así: ¿dónde hay menos velas? ¿Ya lo saben? Veamos si nuestra amiga lo sabe. ¡Muy bien! En el primer conjunto hay menos velas que en el segundo conjunto. Invito a practicar en tu texto, en tu libro Matin Focus letra A, parte 2, vas a ubicar la página número 21. Con la ayuda del adulto que los acompaña, van a transcribir en la parte superior de la página el nombre del día en mayúscula imprenta y la fecha. Luego vamos a leer la indicación que dice encierra la respuesta en un círculo. Te invito a encerrar en un círculo con tu lápiz grafito el recuadro de cada fila que tenga menos que el número señalado. Espero que hayas disfrutado de esta experiencia de aprendizaje. No olvides enviar una fotografía de tu tarea a tu educadora. ¡Nos vemos pronto!